Muy buenas a todos, chicos. Hoy tenemos un nuevo vídeo de la guarida de los saurios y se trata del... Sí, chicos, del precioso joven Spinosaurus que nos trajo la empresa de figuras Babbo en el año 2018. Muchos sabéis que Babbo es una empresa con sede en Francia y que hace figuras de calidad museo. Y la verdad estoy muy contento con su figura, ya que estoy teniendo una colección muy chula gracias a estas preciosas figuras de Babbo. Entonces ya le iba tocando la review al joven Spinosaurio. Antes de nada voy a deciros algo sobre el Spinosaurus joven que veis ahora mismo. Este Spinosaurus sería la cría del Spinosaurio que tiene Babbo, el único espinosaurio que tiene todavía, porque van a salir uno que no es el de Jurassic Park 3, sino que es el que es científicamente correcto, que ese estoy deseando de que lo saquen, porque es una figura, a mi parecer, muy correcta en cuanto al Spinosaurus aegypticus real. Vamos a ver ya la figura. Y como podéis ver, lo primero que nos llama la atención es, sin duda, la mandíbula articulada que tiene este Spinosaurus. Fijaos, esto es una cosa que me encanta de Babbo, que tenga su mandíbula articulada. Fijaos qué chulada, cómo se ve el paladar, los dientes, todo. La musculatura del cuello, o sea, es increíble cómo se ve. Está muy bien realizada. Fijaos aquí las dos crestas estas tan curiosas que tiene el Spinosaurus de InGen. Y bueno, también los ojos típicos de este Spinosaurus. También me gustaría recalcar pues lo que viene siendo el detalle que tiene. Por ejemplo, los pliegues de piel, las costillas, se notan bastante todos estos pliegues. También la musculatura de toda la figura, fijaos cómo está en tensión. La cola también es muy dinámica, por cierto, como si estuviese moviéndose hacia adelante. Vamos a acercarnos más para ver detalles como, por ejemplo, pues algunos pequeños osteodermos o escamas por aquí. La verdad que me encanta, tiene muy buenos detalles para ser una figura de Spinosaurus joven. Y fijaos aquí la vela, como tiene estos colores más, pues más cálidos por la zona de arriba, como el amarillo, el rojo, tonos más azules por la zona del centro. La verdad es increíble, tiene algunos tonos amarillos por aquí hasta el final de la cola. Las patas, la verdad, están muy bien realizadas. Las garras. Las garras también. Las garras de las manos, bueno, de las patas delanteras. Es increíble. En este sentido, Babbo ha hecho un muy buen trabajo con esta cría de Spinosaurus, a mi parecer, ya que se merecía un nivel así de detalle. Y sin duda lo más característico es la cabeza. La cabeza es increíble aquí también, con estas escamas que tiene aquí arriba. ¡Fua! Una preciosidad. Sin duda estoy muy contento de tener este joven Spinosaurus en mi poder. Voy a dejarlo aquí. A ver ahí. Que veáis así con lo que viene siendo la pose del Spinosaurus. Vamos a ver el otro lado también. Este lado la verdad que queda mucho más chulo. De frente. Fijaos. De frente y mirando para atrás. Y bien,
Como estoy haciendo en todo mi vídeo, voy a medirla. Vamos a ver cuánto mide este joven espinosaurio. Vamos allá. Pues mide unos 19, casi 20 centímetros de largo y de alto hasta lo alto de la cabeza mide unos, bueno, hasta lo alto de la vela, unos casi 8 y medio centímetros de alto. A ver aquí, pues yo diría que la parte más alta es la de la cola, sí, unos 9 centímetros. Hasta la parte más alta de la figura. O sea, está la verdad que muy bien de tamaño. Deciros que me ha salido en torno a los 15 euros. La he adquirido en Urzeiz Shop. Os pondré en la descripción cómo acceder a ella para que podáis adquirirla. Ya que es una figura, a mi parecer, bastante chula. Me diréis mucho, ¿la recomiendas? Y os digo, sí, la recomiendo mucho, ya que si queréis tener una figura de un joven espinosaurio, la verdad que sería, yo creo que la mejor opción que hay hoy ahora mismo en el mercado, ya que pues podéis ver que no es ningún espinosaurio adulto más pequeño, no, es un joven espinosaurio al cual no le ha crecido todavía la vela lo suficiente y que, como podéis ver, pues queda muy bien. Y se hace pasar muy bien por un joven espinosaurio. Así que bien, vamos a hacer la comparativa, como siempre. Así que voy a por unos dinosaurios. Bien, pues no podía ser de otra manera y tendríamos que compararlo con el Spinosaurus de Pavo. A ver, que los coloque lo mejor posible los dos. El Spinosaurus de Pavo y este joven Spinosaurus, para que veáis que quedan perfectamente los dos juntos. Como podéis observar, este espinosaurio mío, como todos los espinosaurios, se cae hacia adelante. Menos mal que tiene esta pata más adelantada, ya que así se puede quedar casi cuadrúpedo. Y eso queda, la verdad que queda también bien en la figura. Y fijaos qué chula queda este joven con el adulto ya. Que recordemos que estos dos son pues los de Jurassic Park. O sea, están basados en el Spinosaurus de Jurassic Park 3. Es una auténtica preciosidad verlos a los dos, por fin, juntos, madre y cría. Se ve realmente chulo. Y bien, vamos a por otra figura, esta vez de una marca distinta. Y no podía faltar el King T-Rex, el rey de los Tyrannosaurus. La verdad queda muy chulo con esta figura. Este, vamos, es una preciosidad, es de Rebor, ya sabéis, muchos lo conocéis ya de haberlo sacado varias veces y bueno, el nivel de detalle que tiene es soberbio. Y la verdad queda genial también con la cría esta de Spinosaurus al lado. Me encanta cómo quedan estas tres figuras. Y bien, vamos a por otra figura de dinosaurio más, de otra marca también. Y aquí tenéis al Dracorex de la marca Sledge, también otra marca que hace figuras con muy buena calidad, solo que este año se han puesto más las pilas, como ha ocurrido con este Dracorex y con el precioso Diabloceratops. Y bien, fijaos cómo queda con las demás figuras, obviamente en nuestra escala, ya que el Dracorex era más pequeño que todos los que hay aquí, pero igualmente luce muy bien con las demás figuras. Fijaos, es una preciosidad. Y bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, darle un fuerte like por este precioso Spinosaurus juvenil. También compartid con vuestros amigos para que conozcan más sobre los dinosaurios.
Y nada más. Gracias por todo el apoyo que me dais, todos los comentarios y, por supuesto, por todas las críticas constructivas. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. We'll be right back.